Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Primero me gustaría hacer alguna aclaración con respecto a los cambios que hemos tenido que realizar, pues precisamente porque la primera de las intervenciones se tiene que suspender, es la de Mario. Esta mañana a todos se les envió un correo, no sé si tuvieron la oportunidad de abrirlo, donde se les informaba un poco de los cambios, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Terminaremos un poco antes, obviamente, porque falta una de las ponencias. Entonces vamos a iniciar la de ahora con Alicia Herrera, que va a hablar de evaluación de microplásticos y contaminantes químicos asociados en Lanzarote y las Islas Canarias. Alicia Herrera es licenciada en biología y doctora en oceanografía. Desarrolla su trabajo dentro del grupo de investigación de ecofisiología de los organismos marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus trabajos de investigación han sido publicados en revistas de prestigio internacional como Journal of Marine Systems, Sciences of the Total Environment y Marine Pollution Bulletin. Participa habitualmente en actividades de divulgación en las que acerca la ciencia a la ciudadanía con el objetivo de generar un cambio de conciencia personal y ambiental. En la actualidad es investigadora principal del proyecto Microtrophic, que estudia la contaminación por microplásticos y sus contaminantes químicos asociados a la transferencia a través de las redes tróficas y los posibles efectos en los organismos marinos. Tiene la palabra Alicia Herrera. Gracias, Alfredo. Bueno, en primer lugar, gracias a todas por venir y a la Fundación por invitarme a contarles un poquito todos los estudios que hemos estado haciendo en las islas durante estos 4 años y que les voy a contar ahora un poquito. Bueno, todos conocemos que el problema de la contaminación por plástico está siendo una amenaza para los océanos. Esta es la portada de National Geographic del año pasado, de junio del año pasado. Sabemos, estamos ya acostumbrados a ver esta foto, esta es de Teo Lucas, de los peligros asociados al plástico para la vida marina, tanto los enredos, las redes fantasmas. Esta foto es cortesía de Jorge Cáceres y se ve como una tortuga tiene la aleta amputada por una red fantasma. Les llamamos red fantasma a estas redes de pesca que a pesar de que ya no cumplen su función, siguen pescando. Es decir, son redes perdidas o abandonadas que permanecen mucho tiempo en el mar y al final causan todo este tipo de perjuicios a los organismos marinos. Asfixia debido a las bolsas, ingestión. Estas fotos son muy impactantes. Son del fotógrafo Chris Jordan, que hizo un documental que se llama Albatros y que se dedicó a documentar en una isla todas las muertes de aves marinas debidas al plástico. El problema, especialmente las aves marinas, es que comen plásticos de gran tamaño y como tienen una cloaca muy pequeña no pueden expulsarlos. Entonces, al final lo que ocurre es esta acumulación de plásticos en el estómago y llegamos a ver imágenes terribles como esta, que al final están alimentando a los polluelos prácticamente de microplásticos. Bueno, y estas imágenes que... Pero bueno, la verdad es que antes las ponía e impactaban y ahora creo que ya todo el mundo está casi acostumbrado a ver este tipo de imágenes. El problema es que la producción global de plásticos no ha parado de crecer en los últimos 50 años y no tiene pinta de que vaya a parar. Se estima que si sigue este crecimiento se alcanzarán los más de 500 millones de toneladas anuales de plástico y si sigue este crecimiento se estima que para el 2050 va a haber más toneladas de basura que de peces en el mar. Ahí están los datos de Plastic Europe, la Asociación Europea de Productores de Plástico, y como se ve, en 2017 eran 348 millones de toneladas anuales. ¿De dónde provienen? Bueno, fundamentalmente de tierra, es decir, de los ríos, que al final desembocan y llevan toda esta basura al mar. Y también hay un porcentaje que viene del mar directamente, de los barcos, y de la actividad en acuicultura. ¿Cuánto se estima que llega anualmente? Pues unas 8 millones de toneladas anuales llegan al mar todos los años. Hay un problema y es que entonces, según la estimación total de plásticos en el océano, entre 5 y 50 billones de toneladas de plástico están flotando
y, perdón, billones de partículas, lo que serían 250.000 toneladas. Pero si llegan 8 millones de toneladas, ¿dónde está todo ese plástico que falta? Y esa es la gran pregunta, es decir, ¿dónde está el plástico ese que no vemos? Esa imagen también es de la portada de National Geographic y lo que muestra es que el plástico que vemos realmente es solamente la punta del iceberg, porque en realidad el 70% está en el fondo marino, un 15% en la columna de agua y otro 15% flotando. O sea que el problema es bastante más importante de lo que pensamos. ¿Hacia dónde va todo ese plástico que tiramos al mar? Se acumula fundamentalmente en los 5 giros oceánicos. Esos son los que se conocen como las islas de basura, que no son realmente islas, sino son más bien acumulaciones de plástico que se dan en esos giros y es ese, eso que escuchamos hablar en los medios de las islas de basura, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo, bueno, voy a mostrarles y a pasarles, de dónde vienen esos plásticos aquí a las islas, y es que hemos encontrado, lo único que nos ha permitido ver de dónde llegan y cuándo o cuánto tiempo han estado flotando, y son esas etiquetas que ven ahí, que son estas, que yo encontré en Playa Alhambra cuando iba a hacer los muestreos, y nos llamaba la atención porque tienen una especie de código, una fecha y unas letras, y bueno, si las quieren pasar y mirar, estas etiquetas descubrimos que eran las que se usan en las trampas de langosta en la costa este de Estados Unidos, es decir, una especie de nazas que usan, les obligan a poner una etiqueta que indica digamos, la licencia de pesca y que pone la fecha y que pone, y el color además corresponde cada año un color y que también pone la región, el año y la región. Entonces eso nos ayudaba un poco a identificar de dónde venían estos plásticos, que imagínense, vienen de la costa de Estados Unidos y cuánto tiempo habían estado en el mar y todavía están algunos intactos. Y llevaban, creo que el más antiguo fue ese naranja que está por ahí, que es del 2007, pues estaba todavía bastante entero para llevar tanto tiempo flotando. Bueno, entonces actualmente hablamos de una nueva amenaza. Ya no son solo los plásticos los que les estaba contando, sino que estos plásticos se están transformando en fragmentos muy pequeños y es lo que llamamos microplásticos, que es a lo que me he dedicado a estudiar estos años. ¿Qué son los microplásticos? Son plásticos que tienen un tamaño menor a 5 milímetros y que, como ven ahí, se pueden clasificar en primarios o secundarios. Los primarios se fabrican directamente con ese tamaño, menor a 5 milímetros, y los secundarios son fragmentos de plásticos mayores. Entonces, por ejemplo, ahí se ven, capaz que les suena de haberlo visto en las playas, estas bolitas transparentes que se llaman pellets. Es la materia prima con la que se fabrican todos los plásticos. Es decir, una industria que hace baldes de plástico, le llega un contenedor con esas bolitas que las funden y las transforman en objetos plásticos. Entonces, la gran pregunta es si esto es materia prima, si es un material que se usa para producir plásticos, ¿qué hace en el océano? Pues no lo sabemos, pero la realidad es que en una muestra, por ejemplo, esta es de Famara, casi el 44% de la muestra son pellets. Entonces, bueno, esa es otra pregunta. Los paso, yo voy pasando las cosas para que vean a qué me refiero cuando hablamos de los microplásticos. Y bueno, y los otros, los secundarios son los fragmentos de plásticos mayores que, debido a los rayos ultravioletas y a la acción del mar, pues se van fragmentando en trocitos cada vez más pequeños. Por ejemplo, ¿qué tipos de plásticos tenemos? De microplásticos, fragmentos. Estos que se llaman lines o fibras son derivados de las redes de pesca que cuando se desintegran van formando fragmentos pequeños y también se transforman en microplásticos. Y los pellets de los que les comentaba antes. ¿Cuál es el problema de los microplásticos? No es solamente el peligro físico asociado a la ingestión, sino que absorben en sus paredes contaminantes químicos. Entonces, al final lo que se forma es una especie de cóctel de contaminantes, entre ellos PCBs, pesticidas como el DDT, hidrocarburos aromáticos policíclicos derivados de la combustión de combustibles fósiles. Y estos contaminantes se bioacumulan, es decir, a lo largo de la vida del organismo, cada vez tienen más de estos contaminantes
y se biomagnifican, que es este otro caso, y es que a lo largo de la cadena trófica esto representa el plancton, los peces, una foca y un oso polar, que representan distintos eslabones de esa cadena trófica. Entonces, si en el zooplancton había un poco de estos contaminantes, en los peces habrá más porque comen mucho de este zooplancton y a su vez en las focas y en los osos polares y nosotros que somos también integrantes de esa cadena, pues cada vez habrá más de estos contaminantes. Aquí hay un ejemplo de qué significa que se biomagnifican. Si estos contaminantes en el agua estaban en una concentración de 0.0002, en un pez, no veo, pero estaba entre 1 y 37, 87. Y en un mamífero marino en 160 nanogramos por kilogramo de grasa. Entonces, cada vez encontramos más de estos contaminantes cuanto más arriba vamos en la cadena trófica. ¿Cuáles son los efectos de estos contaminantes químicos en los organismos marinos? Algunos ya se conocen como ser disruptores endocrinos, ser mutagénicos o ser cancerígenos. Y otros todavía se desconoce el efecto que puedan tener. Con lo cual, que estén ahí concentrados, digamos, en los microplásticos y que estos organismos estén comiendo microplásticos, pues pueden tener consecuencias que todavía ni siquiera conocemos. Bueno, y a raíz de todo eso fue que cuando estaba viviendo aquí en Lanzarote, planteamos hacer el proyecto Microtrophic. ¿Qué nos planteamos en ese momento como objetivo dentro de este proyecto? Pues saber dónde se acumulaban, cuántos había flotando en superficie, en qué época eran más abundantes, porque nosotros somos un grupo que estudia la ecofisiología de los organismos marinos, o sea, lo que más nos interesa saber es el efecto que puedan tener en los organismos, con lo cual saber en qué periodos se acumulan más para nosotros será importante y saber qué factores pueden hacer que se acumulen más también. Si estaban siendo ingeridos por el zooplancton y los peces, y finalmente este último objetivo en el que estamos ahora es saber cómo afectan a los organismos marinos. Y aquí les empiezo a contar un poquito con una foto de Carlos Reyes que hizo en Famara en octubre de 2015, después de una tormenta, que se veía una acumulación impresionante de microplásticos en la playa de Famara, que es una preciosidad de playa. Estaba así y esa foto al final se hizo bastante famosa y mediática, que la han cogido varios periódicos como portada, porque es emblemática, ¿no? Con el mechero ahí. Estos los resultados de este estudio se publicaron en Marine Pollution Bulletin, y también tuvieron bastante repercusión en la prensa. Intentamos que todos los resultados se publiquen en prensa porque al final de lo que se trata es que la gente sepa realmente, no es alarmar, pero sí saber, para que también haya un cambio de conciencia, pero también se ejerza un poco de presión social para que se tomen ciertas medidas. Y al final el tema de los microplásticos se hizo bastante mediático, pero también gracias a ello la Unión Europea está prohibiendo algunos artículos de un solo uso. No es que sean medidas suficientes, pero es algo, es un comienzo. Bueno, las áreas de estudio en Playa Alhambra, que me imagino que muchos la conocerán, o Playa del Ámbar, que es la que está al norte de La Graciosa, es una playa que no tiene mucha afluencia de turistas y que su nombre venía del ámbar gris, que es una secreción biliar de las ballenas, del cachalote, y se acumulaba en esta playa, la encontraban y era como un tesoro. Pues ahora es la playa del plástico, ya no es playa del ámbar, ahora se encuentra plástico fundamentalmente. ¿Por qué? Justamente por su orientación acumula todo lo que arrastra la corriente de Canarias. Famara, que también por su orientación es una playa que acumula mucho microplástico, y las canteras en Gran Canaria, también las elegimos con distinta presión antropogénica para ver un poco el efecto, ¿no? Es decir, La Graciosa o Playa Alhambra, sin una población cercana, sin mucho turismo, Famara, que si bien no es una playa urbana, no tiene una población muy grande, pero tiene turismo, y las canteras, que es una playa que está en el medio de la ciudad y que recibe además mucha afluencia de turistas. Esta es la metodología de muestreo. Simplemente colocábamos un cuadrante de 50 por 50, recogíamos la parte superficial y separábamos lo que eran microplásticos de mesoplásticos.
Esta es otra foto de Famara. La verdad es que en los congresos estas fotos llaman mucho la atención, ¿no? Porque impresiona ver toda esa cantidad. Y de luego, si se fijan, lo que les decía, muchos de estos microplásticos son pellets. Que a mí eso fue algo que me llamó la atención. Bueno, y aquí les puse sobre todo los valores máximos encontrados, para que se hagan una idea, en Playa Alhambra, en Famara y en las canteras, siendo Famara la que tuvo mayores picos, pero sin embargo en Playa Alhambra era más constante, había más microplásticos durante todos los muestreos. Ahora les muestro los gráficos. Para que se haga una idea, 300 gramos es esa muestra que acabo de pasar y un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que eso, en un metro cuadrado, pues sí que es bastante. Lo que les decía, la composición llamó mucho la atención. Primero, en Playa Alhambra, lo que está en negro es tar, que es piche o petróleo o alquitrán. El 36,5%, 35,6, era piche, es decir, es algo que no nos esperábamos encontrar porque estábamos mostrando microplásticos, pero hay una cantidad enorme de piche que además se parece mucho al plástico porque se hacen bolitas muy, muy rígidas y aparece en grandes cantidades. No sé por qué en Playa Alhambra y no en las otras playas, es decir, tiene que haber una fuente, puede que antigua, pueden que hayan sido antiguos vertidos que hayan quedado en las rocas y ahora se están desprendiendo, pero también llamó la atención y en el artículo incluso no está catalogado como una basura marina, pero bueno, aquí lo tenemos, o sea que sí lo es. Fragmentos y pellets. Pero en Famara el 44% eran pellets, es decir, un gran porcentaje de la muestra eran pellets, fragmentos y piche menos, y en las canteras prácticamente todos fragmentos. Lo que les decía es la variabilidad, lo que queríamos ver, variabilidad espacial y temporal, es decir, diferencias entre las tres playas y a su vez diferencias entre otoño, invierno, primavera y verano. Como se puede ver en las gráficas, sobre todo la mejor playa, por así decirlo, para mostrar fue Playa Alhambra, porque se veían muy claritas todas las tendencias, al ser una playa totalmente expuesta y abierta y no tener ningún tipo de interacción, se ven muy claras estas tendencias, como por ejemplo que la época en que más se acumula sea otoño e invierno. Ahora lo vamos a ver con unas gráficas. Y después que en Playa Alhambra y en Famara los valores fueron más altos en general todo el año que en las canteras. Si se fijan en este gráfico, en azul está la altura de ola en metros, en rojo está la velocidad máxima del viento y en azul la cantidad total de micro y mesoplásticos. ¿Qué significa esto? Que si vemos aquí en los periodos de oleaje y viento fuerte, había más picos en los muestreos, en la cantidad de microplásticos y mesoplásticos que encontrábamos. Entonces, está claro que uno de los factores que influye a la hora de acumular microplásticos es la altura de ola y la velocidad del viento. A ver, después de las tormentas grandes, siempre que íbamos encontrábamos mucha cantidad de microplásticos. Era bastante obvio, pero bueno, este estudio lo comprueba y lamentablemente no teníamos correntímetros porque la velocidad de corriente también tiene que marcar esa tendencia, ¿no? Lo mismo pasaba en Famara, menos marcado, pero sí que estos picos se daban, sobre todo después de temporales y en la época de otoño e invierno, y en canteras no se vio tan marcadas estas tendencias. Conclusiones de este estudio. Se encontraron niveles altos de contaminación en las tres playas, pero con una gran variabilidad temporal. Es importante hacer estos estudios porque si hubiéramos ido en agosto no hubiéramos encontrado nada y de pronto pensamos que no hay contaminación por microplásticos, pero sí hay. Que depende fundamentalmente de la orientación de la costa, es decir, las playas expuestas al norte son las que van a recoger todo este plástico y depende de las condiciones locales de viento y oleaje. Y la presencia de pellets es una evidencia de que la contaminación no es de origen local, es decir, viene de fuera arrastrada por la corriente de Canarias. Eso respecto al estudio en playas. Es largo, espero que me avisan 5 minutitos antes, pero no. Porque ahora hicimos también estudios en superficie del mar y otra cosa que queríamos saber era los contaminantes químicos asociados. Entonces voy a ir con esta parte un poco rápido, así llego a lo de los contaminantes químicos.
Aquí también estudiamos, pero lo hicimos junto con investigadores de Madeira y Azores. Me voy a centrar solo en los estudios de aquí de las islas. Aquí estamos mostrando en el archipiélago Chinijo, que también fuimos con el barco de vigilancia de la Reserva Marina junto al capitán Jorge Cáceres. Y estábamos ahí, esta fue la primera vez que tiramos la red, que la estábamos probando en La Graciosa. La red esa se llama Red Manta porque tiene como una especie de boca y dos alerones, como una mantarraya, y va recolectando todo el microplástico que flota en superficie. Bueno, el microplástico y los organismos también, el zooplancton neustónico también está en superficie y lo va colectando esta red. Estos resultados todavía no los hemos publicado, los mandamos justo la semana pasada a publicar, y este es un ejemplo de los resultados preliminares de una muestra recolectada en las canteras. Bueno, como pueden ver, lo que se ve, esta materia orgánica es zooplancton y el resto son microplásticos. La concentración ahí bastante alta. Los tipos de microplásticos, bueno, parecido a lo que les conté, con la curiosidad de que también había aquí como unos restos de pintura, fibras, restos de bolsa, pellets, fragmentos y muchas fibras de redes de pesca. Eso se veía mucho. Valores máximos, por ejemplo, en Lanzarote y La Graciosa, el valor máximo se encontró frente a La Graciosa con 260.000 microplásticos por kilómetro cuadrado. Son valores bastante altos cuando comparamos con la literatura, pero cuando comparamos con Gran Canaria, casi que las bolitas se nos van de escala porque esta, si se fijan, es la concentración que había frente a la playa de las Canteras en la bahía del Confital. Casi 1 millón de microplásticos por kilómetro cuadrado. Valores enormes. Aquí había otro muestreo, pero quedó tan chiquitito en la playa de San Andrés que ni se ve. Y sin embargo, son zonas muy cercanas. Probablemente esta bahía forme también una acumulación de microplásticos. Una curiosidad, en uno de los muestreos, estamos aquí con mi compañera rescatando una tortuga. Este muestreo fue justo después de los conciertos de San Juan, de la noche de San Juan en las Canteras. Y esto es un vaso de tubo que salió también en el muestreo ya, ni microplástico ni... Y bueno, como comentario, rescatamos esta tortuga que no veíamos que tenía porque aparentemente estaba bien, pero no se podía hundir, y cuando la llevamos al centro de recuperación nos dijeron que estuvo una semana soltando microplásticos. O sea que al final todos nuestros efectos, incluso a corto plazo, nuestras acciones incluso a corto plazo afectan. De hecho, luego hemos montado una asociación para la conservación medioambiental y pedimos que se prohibieran los conciertos en las canteras, no por ser aguafiestas, pero estas cosas pasan. Es decir, todos esos vasos de tubo, todas esas bolsas que se generan, terminan en el mar y a corto plazo afectan a la fauna marina, como curiosidad. Como les decía, también estudiamos el zooplancton, porque nos interesa saber, por ejemplo, un organismo filtrador, cuánto está comiendo de zooplancton, que es su alimento, y cuánto está comiendo de microplásticos. Estos son los valores de microplásticos y de zooplancton, pero lo interesante es mirar un poco qué pasa en la relación micro-zooplancton, es decir, cuánto microplástico por cantidad de zooplancton hay. Y aquí vemos los valores. Bueno, arriba está la composición del zooplancton, los distintos grupos que forman el zooplancton. Esto es en las muestras de Canarias, y los distintos grupos que forman el plástico. Y ahora les comento qué significan esos valores de abajo. Cuando miramos la relación plástico-zooplancton, que sería esto que está aquí de microplástico-zooplancton, nos centramos en el microplástico mayor a 1 milímetro, no en el más pequeño. ¿Esos tres valores qué significan? La relación que hay en abundancia, es decir, la cantidad, o sea, el número de organismos, el número de microplásticos en relación al número de organismos del zooplancton. Cuando lo vemos así parece que fuera poco, es decir, no es preocupante, ¿no? Pero cuando hacemos el peso húmedo, pues ya esa relación es un poco más alta, es decir, 0.1 por cada gramo de zooplancton. Bueno, hasta ahí no es tan preocupante, pero cuando hacemos el peso seco, que en definitiva es lo que puede afectar de ese alimento que está comiendo, cuánto hay de peso seco en alimento y cuánto hay de peso seco en microplásticos, llegamos a valores de 2, es decir, el doble de microplásticos que de zooplancton en peso seco. Es verdad que este valor, porque todo hay que matizarlo, es en la fracción mayor, que evidentemente esos plásticos grandes pesan más,
y en la zona de las canteras, que fue la que más acumuló. Pero de todas maneras me parece que es un dato bastante alarmante, es decir, que haya el doble para un organismo, imagínense un gran filtrador como puede ser el tiburón ballena, que esté comiendo el doble de plástico que de zooplancton, pues la verdad es que es una pasada. Conclusiones. Se encontraron altos niveles de contaminación en aguas de Canarias, alcanzando valores de más de 1 millón de partículas por kilómetro cuadrado. Las zonas de mayor acumulación son las cercanas a la costa, en bahías relativamente cerradas, y esta relación fue muy variable, ¿no? La relación en abundancia fue muy variable, llegándose a valores máximos en Taliarte de 0.14, pero en lo que es peso seco para la fracción de 1 a 5 milímetros, la zona de mayor acumulación fue en las canteras, con valores que alcanzan el doble. Bueno, ahora vamos a qué está pasando con los peces, es decir, vista esta situación, quisimos estudiar si los peces realmente están ingiriendo este plástico y qué tipo de plástico se están comiendo. Y estos fueron los famosos titulares de las caballas en Canarias comen plástico, pero es que no es en Canarias. Si hacemos un análisis en la bibliografía, en todas las partes del mundo donde se ha estudiado, se han encontrado microplásticos en el estómago de los peces, con distintos porcentajes, pero en otras zonas como el Mediterráneo también son cercanos al 80% como aquí. Pero bueno, el titular asusta y los pescadores se enojaron un poco por publicar estos datos, pero los datos que publicamos son los datos reales. Luego los titulares ya no dependen de nosotros, pero eso, el 80% de las caballas canarias, parece que el resto de las caballas no, ingieren microplásticos. Pues, nada. Este estudio, como tal, se publicó en Marine Pollution Bulletin y lo que hicimos fue estudiar el contenido gastrointestinal en 120 caballas que compramos en cofradías de Gran Canaria y Lanzarote. Esta fue el área de estudio. Aquí marcamos las principales corrientes, la corriente de Canarias y la corriente predominante en el este de las islas. Y los resultados fueron que el 78% de las caballas que analizamos tenían algún tipo de microplástico en el estómago. Vamos a ver qué tipos. Fundamentalmente, fibras sintéticas. Por eso lo de las lavadoras. ¿De dónde provienen esas fibras sintéticas? Fundamentalmente, de la ropa sintética y de las lavadoras. Si las plantas de tratamiento no tienen un tratamiento al menos secundario, todas estas fibras sintéticas van al mar con las consecuencias que esto tiene. Pero bueno, además de fibras sintéticas, también había fragmentos de plástico, pintura, fundamentalmente pintura de barco, líneas, fibras de las redes de pesca y de bolsas de plástico. Esas son las fibras sintéticas de la ropa, fragmentos, restos de pintura, restos de redes de pesca, ven que son más gruesos que las fibras sintéticas de la ropa. Y este era un estómago que tenía de todo un poco, una bolsa, un plástico, una fibra. Colores predominantes, como curiosidad, el azul en el 55%, pero no solo en nuestro estudio, sino en el resto de la bibliografía, el color predominante también es el azul. Hay muchas hipótesis, pero nosotros planteamos que muchos de lo que aparecía en el contenido estomacal son copépodos. Estos copépodos son integrantes del zooplancton, es decir, de la parte animal del plancton, que es la base de la cadena trófica en el océano. Y estos del género Labidocera son de color azul. Y si se fijan respecto a las fotos y al tamaño de los microplásticos, son muy parecidos. Una hipótesis es que pueden estar confundiendo su alimento con los plásticos y por eso esta incidencia. Posibles fuentes, bueno, fundamentalmente y simplemente porque la mayoría eran fibras sintéticas, pues los emisarios de aguas residuales. Las pesquerías, por la parte de las fibras de las redes de pesca, y luego una parte que se desconoce, puede ser de tierra o de la propia actividad pesquera o de acuicultura. Analizando un poco esta hipótesis de que vienen de las aguas residuales, miramos que existen 20 puntos de descargas de aguas residuales en Gran Canaria y 31 en Lanzarote, a menos de 10 kilómetros de las zonas de pesca que están ahí marcadas en rojo. Entonces, pues es muy probable que puedan venir de ahí. Además de estos, 6 en Gran Canaria y 22 en Lanzarote no tienen tratamiento o se desconoce porque la situación legal, digamos, es no autorizada. Eso es lo que aparece en la página del Gobierno de Canarias, de Grafcan, con lo cual, pues esta hipótesis podría tener sentido, ¿no?
De todas maneras, hace falta hacer estudios para analizar los microplásticos en los puntos de salida de estas aguas residuales, que es un estudio que queremos hacer, y también analizar, por así decirlo, en una zona control que no esté contaminada y en la zona de salida de los emisarios, el contenido estomacal en peces, a ver si vemos diferencias en uno y otro. Y en ello estamos. Conclusiones, en las caballas hay una alta incidencia de microplásticos. Es necesario realizar estudios para determinar qué especies, porque solo analizamos caballas, están afectadas y pueden ser indicadoras de contaminación y sobre todo determinar el efecto en la salud de los peces, ¿no? Que de eso no se sabe casi nada. Y lo que les decía, es necesario realizar estudios específicos en los emisarios de aguas residuales como posibles fuentes de microplásticos. Porque al final todos estamos en contra del plástico, pero cuando hay que tomar medidas a nivel local, se trata de este tipo de cosas, es decir, prohibir las salidas de emisarios sin ningún tratamiento, por ejemplo. A esta altura todas las aguas tendrían que tener un tratamiento al menos terciario. O sea, porque a veces parece que el plástico es como un enemigo que como viene de fuera, es verdad, parte viene de fuera, pero cada uno tiene que tener su responsabilidad a nivel local y ahí creo que las autoridades sí que tienen mucho que decir al respecto. Bueno, ahora viene la parte de contaminantes químicos asociados. Que me interesaba llegar, muy bien de tiempo. ¿Sí? Vale. Me interesaba llegar a esta parte porque fue muy curioso. Empezamos a estudiar los contaminantes químicos, esto que le decía, que vienen pegadas a las paredes del plástico, que se pegan, se adhieren a las paredes de los plásticos, y ya había estudios, pero aquí en Canarias no había nada estudiado al respecto. Entonces fue el estudio que nos propusimos y que se publicó en Science of the Total Environment. Y nada, lo hicimos en, también salió en prensa, hicieron mucho énfasis en la cantidad de contaminantes que se encontraron, pero para mí más que la cantidad, es decir, que había 81 tipos de contaminantes diferentes, lo importante es la cantidad que tenían. Y ahora les cuento un poquito por qué. Decidimos estudiarlo por separado en los que son fragmentos y los que son pellets. ¿Por qué? Porque como les contaba antes, los pellets son materia prima virgen y no tienen ningún tipo de aditivo o de contaminante que le hayan puesto, mientras que los fragmentos, como son fragmentos de objetos plásticos, muchas veces se les ponen aditivos para aumentar su flexibilidad o para el color, o se le ponen retardantes de llama para que los muebles no se incendien, por ejemplo. Y todo este tipo de contaminantes, muchos de ellos también, son disruptores endocrinos. Entonces, pues para ver si había diferencia entre los pellets, que digamos que estamos seguros que han adquirido esos contaminantes en el mar, y los fragmentos que ya podían traer algo de antes, digamos. Y lo estudiamos en las mismas tres playas que estudiamos la concentración de microplásticos en playas, pero agregamos una más en Gran Canaria, en la zona de Cuervitos. La playa de Cuervitos está cerca de la playa del Cabrón, por si han estado en Gran Canaria o si bucean, pues esa zona. Y en esa zona pues hay cultivos cercanos, que también es algo interesante ver si los cultivos y los pesticidas que se usan aparecen con mayor concentración en esta zona que en otras. Y vamos a empezar hablando de los pesticidas organoclorados, que el nombre así igual es complicado, pero seguro que el DDT, por ejemplo, nos suena, que fue este insecticida que se usó con mucha frecuencia en los años 60 para combatir la malaria, y aquí en las islas se usaba muchísimo. Pues si vemos lo que está aquí en distintos colores, en azul, canteras y cuervitos, son estas dos playas de Gran Canaria, mientras que en amarillo y en verde están Playa Alhambra, la de La Graciosa y Famara. Lo primero que llama la atención es que evidentemente las playas que tienen más pesticidas o los microplásticos que tienen más pesticidas son los que se encuentran en las playas de Gran Canaria. Evidentemente hay cultivos cercanos, hay una zona, digamos que hay una zona de cultivos donde se utilizaron estos pesticidas que puede ser lo que esté afectando. Aquí se ve más clarito en los pellets, por esto que les decía, ¿no? Que como son vírgenes, pues se ve más claro el tema de la concentración en unos y en otros. Bueno, lo del DDT, que se descubrió en 1948 y que se usó sin control
en la época del boom de los químicos, ¿no? De los agroquímicos, hasta que en 1962 Rachel Carson publicó este libro, que es precioso además porque escribe muy bien, hasta el título, ¿no? De Primavera Silenciosa, es porque los pájaros ya no cantaban. Fue la primera que puso en evidencia que estos pesticidas no eran la maravilla que parecía, sino que se estaban acumulando en las cadenas tróficas y en las aves, como uno de esos últimos eslabones, se estaban viendo los efectos y estaban muriendo. Entonces, gracias a esta señora, y a pesar del acoso que sufrió por ser científica, mujer, y por decir las cosas claritas en esta época, que a pesar de eso, logró que se prohibiera el uso del DDT. Y gracias a ella no estamos hasta arriba de contaminantes químicos. Pues este DDT se prohibió en España en 1978. El DDT, su residuo, es decir, cuando se va pasando el tiempo y se transforma en DDE. O sea que sería normal encontrar DDE en sangre, por ejemplo, para los que han estado expuestos al DDT. Pero si desde 1978 no se usan, sería raro encontrar DDT como tal. Sin embargo, un estudio de Zumbado y colaboradores encontró una relación, ¿no? DDT-DDE que concluye que la población canaria, por algún motivo, sigue expuesta al DDT, porque la relación DDT-DDE era muy alta. Entonces, este estudio de Zumbado, todavía las hipótesis están abiertas, puede ser que venga del polvo del Sáhara, puede ser que venga de la costa de Marruecos, que no tenemos control sobre qué usan, o que, bueno, que todavía se estén usando indebidamente estos pesticidas, pero bueno, eso sí se encontró. Eso en un estudio anterior en la población, o sea, un estudio en sangre. Y nosotros encontramos niveles de DDT bastante altos en los microplásticos. Y como les decía en este gráfico anterior, si se fijan, si vinieran cargados de DDT del océano abierto, no habría esta diferencia entre canteras y cuervitos y Famara y Lambra, que prácticamente no tiene esa acumulación. Con lo cual concluimos que la fuente está siendo una fuente local. ¿Vale? No sabemos si es que permanece en los suelos o qué está pasando. De todas maneras, eso, también llama la atención los valores. 13.488 nanogramos por gramo en Gran Canaria son valores muy altos, son similares a las zonas donde todavía se sigue usando. ¿Vale? Y bueno, analizamos muchos más contaminantes. Me voy a centrar solo en dos que son como más conocidos, el DDT y los filtros ultravioletas. Cuando usamos cremas solares hay químicos que se le ponen como filtro de rayos ultravioletas. Aquí sí es interesante ver las playas que tienen mayor afluencia de gente, de turistas o de población local, y compararla con playas que no tienen ningún tipo de afluencia o muy poquita, como puede ser Playa Alhambra. Y se ve súper clara la diferencia entre las playas que tienen gran afluencia de gente de las que no. Es decir, se alcanzaron valores máximos de 3.740 nanogramos por gramo en pellets de las canteras. Bastante alarmante, siendo que estos contaminantes químicos son emergentes, es decir, son nuevos. Hace relativamente poco que están en el ambiente y se están empezando a estudiar sus efectos. Uno de los efectos es que producen blanqueamiento de los corales. De hecho, la oxibenzona, que es uno de estos filtros ultravioletas, se ha prohibido en Hawái. Se ha prohibido su uso en Hawái. Entonces, bueno, uno de estos también son de los que hemos encontrado en microplásticos. Y otro estudio, pero que se realizó en el agua, es decir, esto no fue el estudio de la concentración en los microplásticos, sino directamente en el agua, encontró concentraciones muy altas de 3.316 nanogramos por litro en Puerto Rico, Mogán y Amadores, que son estas playas artificiales del sur de Gran Canaria que forman como unas bahías muy cerradas y que cuando hay muchos turistas se ve hasta la capita de grasa del protector solar, pues tenían esos valores, ¿no? Conclusiones, se encontraron niveles muy altos de pesticidas organoclorados en DDT, dentro de los más altos reportados en microplásticos en todo el mundo. La playa urbana de las canteras presentó los niveles más altos de contaminación en casi todos los compuestos estudiados y que las diferencias en la contaminación por filtros ultravioletas derivados de las cremas solares siguen el mismo patrón que la afluencia de turistas en las playas, siendo un indicador de que la contaminación ocurre a nivel local. Y esto también es nuevo porque casi todos los estudios que hablaban de los contaminantes químicos asociados a microplásticos
como que parecía que venían del océano en todo su recorrido, se iban, digamos, impregnando, pero no están así. A nivel local se produce mucho la contaminación de estos microplásticos, con el consecuente peligro que puede tener para toda la fauna y para todos los ecosistemas marinos y costeros. ¿Me queda tiempo? ¿Los dejo para...? ¿Sí? ¿Cinco? Vale, pues reflexiones finales. Casi que la resumiría en esto. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Reducir el consumo, y casi que lo dejaría aquí. Porque de todo. Porque realmente ya no alcanza con reciclar, ya no alcanza con solamente reducir el consumo de plásticos de un solo uso y reutilizar y hacer cosas con plásticos, está bien, pero no alcanza. O sea, la situación es tal que hay que reducir la producción de plástico. La única forma de reducir la producción, no, Plastic Europe no está por la labor de reducir la producción, es dejar de consumirlo. Y cuando algo se deja de consumir, es la presión social necesaria para que se deje de producir. Porque si no compramos un plátano en la bandejita de plástico, digo yo, que dejarán de poner plátanos en bandejitas de plástico. Y así más o menos con todo. Bueno, entonces la cultura esta de zero waste o basura cero, creo que es la que nos toca si queremos cambiar algo. Y después lo otro, que está bien también, que hay que seguir haciéndolo, por supuesto, pero que ya no alcanza. Y cuando me preguntan cosas concretas, pues instalar una fuente de agua, creo que es lo mejor que podemos hacer en nuestros centros de trabajo y en nuestra casa por mejorar esta situación. En la Facultad de Ciencias del Mar, que son unos 400 alumnos, logramos instalar una fuente de agua que parecía lo imposible. O sea, si le hubiéramos dicho que íbamos a instalar una bomba en el medio de la facultad, no se hubieran puesto tan en contra, porque que si eso por sanidad, que si podía ser un riesgo, que todo lo que tiene el agua, un filtro de agua, hay empresas que por 35 euros lo instalan, se hacen cargo del mantenimiento, evidentemente no es un peligro para la salud pública, y con esto logramos que 400 alumnos no tengan que comprarse todos los días una botellita de plástico, y además que es que el agua es un derecho, ¿no? Es como, en los aeropuertos están, por cierto, estas fuentes escondidas ahí detrás del baño, están estas fuentes, porque como te quitan el agua, pues están obligados a que te puedas, a que puedas beber, ¿no? Entonces, creo que estas son las cosas reales en que tenemos que pensar. Ahora hay mucha propaganda con este tema de Loro Parque, Coca-Cola, todos están en contra del plástico, pero creo que los que tenemos que hacer algo por cambiar esta situación somos nosotros. Con cosas concretas como esta, pues ayuda mucho más. Y lo de las cremas solares, por nuestra propia salud y por el medio ambiente conviene mirar los componentes químicos. Hay unas que solo ponen filtro físico y esas son realmente las que no dañan a los ecosistemas y para nuestra salud también son las menos perjudiciales. Y hasta aquí lo mío, muchas gracias y por aguantar.